Hoy en de Noticias, inadecuada petición ha detenido extradición de César Duarte. México, peor que país en guerra para la niñez. Costarían 40 millones de pesos los plebiscitos de alumbrado público en Chihuahua y Ciudad Juárez. Entrega DIF estatal 520 sillas de ruedas a personas en las zonas serranas. Esto y más en de Noticias con Sergio Valles. Como siempre, gracias por acompañarnos. En ABC Noticias se encuentra con nosotros el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral, a quien le agradecemos como siempre esta comunicación con el público chihuahuense a través de la frecuencia del Canal 28 y la multiplataforma que está integrada precisamente a estos contenidos. Bienvenido, gobernador. Muchas gracias, Sergio. De nueva cuenta, pues un saludo a todo el público que nos sigue en este diálogo directo con el gobernador. Muchas gracias por permitirnos adelantar la edición de nuestro programa semanal de los uh -huh. miércoles. Por cuestiones de agenda eh, no podría realizarlo este miércoles, pero pues estamos aquí para responder, para contestar todas las preguntas, las inquietudes y recibir los mensajes de la comunidad. Bueno, pues le agradecemos mucho que que adelante la, la entrevista, porque mire que hay temas de actualidad que yo creo que son de mucho interés de la, de la población, de la ciudadanía. Yo, si me lo permite, quisiera comenzar con un tema que se manejó el día de hoy en la conferencia de prensa que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando se le cuestiona sobre la extradición, entre otros, del exgobernador César Duarte. Y él hace una declaración pues, que despertó mucha inquietud, muchas dudas, en el sentido de que no se habían fundamentado bien las solicitudes de, de extradición. Y la duda es qué sucedió, qué pasó. ¿Esto nos quiere decir que se imposibilita la extradición del entonces gobernador Duarte? No, lo que el presidente en realidad ha hecho pues, es confirmar lo que nosotros habíamos denunciado siempre, la protección que se le brindó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por el gobierno de Peña Nieto, y la manera en la que dilataron, obstaculizaron y plantearon indebidamente las solicitudes de extradición. Es muy importante aclarar que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó eh, los casos penales con órdenes de aprehensión vigentes, en ese momento todas ellas eh, avaladas, eh, eh, ratificadas en su mayoría por eh, tribunales de amparo. Eh, también incluso la FEPADE, entonces a cargo del doctor Santiago Nieto, que era el fiscal en materia de delitos electorales y que hoy es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, presentó ante la misma instancia una orden de aprehensión eh, por delito electoral en el orden federal. Una vez eh, presentados todos los casos penales, el equipo de la PGR y de la Cancillería de entonces, me estoy refiriendo al gobierno de Enrique Peña Nieto, eh, por disposición de ley además, eh, fueron los responsables del trámite, de la. El trámite que tiene que ver incluso con la traducción de las eh, órdenes de aprehensión, de las carpetas de investigación, la traducción, la homologación y la presentación y los términos de solicitud de la extradición del exgobernador eh, César Duarte. ¿Por qué la federación? Porque las entidades. Estatales porque los gobiernos de los estados no tenemos esa competencia, esa es una facultad exclusiva del gobierno federal, realizar las solicitudes de extradición. Nosotros, no ten, de hecho, no tuvimos ni siquiera acceso a conocer pues, los términos en los que se formularon. Eh, no sabíamos ni siquiera exactamente si se habían presentado todas o cuántas. Cuando llegó el presidente López Obrador o, o en la transición que yo tuve mi primer contacto con Marcelo Ebrar, el canciller, una de las cuestiones que queríamos saber es finalmente si se habían presentado o no todas, y luego ya supimos pues que no se habían presentado todas, que se habían estado dilatando y que de alguna manera fueron eh, mal formuladas. Esto no quiere decir que nuestro trabajo o nuestra investigación, nuestras carpetas y las órdenes de aprehensión, no, no vayan a servir, al contrario, esos casos que ya están presentados servirán para todo el proceso de extradición. Eh, lo que nosotros nos percatamos a muy temprana hora, a los meses de que les entregamos la mayoría de las órdenes de aprehensión, fue de un eh, aletargamiento por parte de la Procuraduría General de la República, un manejo opaco, desinteresado. Eh, se le estaba dando a la extradición muchas largas, contrastaba con otros casos en donde habían actuado muy rápidamente, el caso de Veracruz o del mismo Tamaulipas, en fin, y, y actuaron así, incluida la propia orden de aprehensión que había interpuesto o conseguido la FEPADE y presentada por el doctor Santiago Nieto. Yo debo reconocer que actualmente, existe otro ánimo, eh, diría yo, un apoyo completamente distinto al que se verificó en la administración de Peña Nieto. Se advierte en ellos eh, ya un profundo conocimiento técnico del asunto. Eh, hay un compromiso real, una voluntad política institucional y una gran diligencia en los trámites. Lo quiero decir desde el principio que nos vimos con Marcelo Ebrar y que me vi con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, mostraron una disposición absoluta, una voluntad. ¿Para qué? Para cumplir la ley no nos tienen no. que hacer ningún favor, simplemente cumplir un tratado, eh, perdón, un convenio que hemos celebrado los gobiernos de los estados con la Federación, con la Fiscalía General de la República, para el tratado de extradición? Esto quiere decir entonces que el, lo que ha declarado el día de hoy el presidente de la República pues viene a confirmar lo que ya se sospechaba o se presumía en el sentido de las acciones dilatorias y especulativas que hacía el gobierno federal para interrumpir el proceso de extradición. Bueno, recuerden que nosotros presentamos hace algunos meses, una denuncia de carácter penal en la Fiscalía General de la República en contra de Alberto Elías Beltrán y de algunos otros funcionarios que todavía estaban allí en la Fiscalía y que han ido saliendo en estos meses eh, precisamente por obstrucción de la justicia, por una connivencia, por un prevaricato que hubo entre abogados defensores. Eh, ministerios públicos, eh, jueces, pero fundamentalmente por la responsabilidad que tuvieron de eh, mal y obstruir y dilatar la acción de la justicia. Las, uh, ¿Los trámites se pueden corregir y continuar? Ya, no, no, no tenemos, ahora sí? tenemos nueve meses trabajando en eso. O sea, no quiere decir esta declaración que por la situación que se dio anteriormente, ya no se puede extraditar al No, modo. no, al contrario, las, lo, lo que ya se presentó en el Departamento de Estado está presentado. Y eh, por supuesto que sirve todo ello, lo que está formulado este y que se ha corregido y que se ha reformulado. Pero además, te, debo decir, hemos estado trabajando nueve meses con el gobierno eh, federal, lo he venido declarando indistintamente uh -huh. aquí en el Estado de que hemos trabajado sobre nuevas investigaciones que ha realizado la Fiscalía General del Estado sobre las que se eh, buscarán nuevas órdenes de aprehensión y vincular a proceso a César Duarte. O sea, las investigaciones sobre el exgobernador siguen en el Estado de Chihuahua. Cada día se localiza más información acerca de los hechos de corrupción en los que aparece involucrado. Incluso es momento de recordar que pues, cuando vimos lo que estaba pasando con la PGR, que estaban deteniendo y obstaculizando y que estaban eh, boicoteando nuestro trabajo, pues, tam también Te decidimos suspender ah. la, la presentación de nuevos casos. Todos esos casos ya no los presentamos al gobierno federal. Uh -huh. Pues simplemente hasta, hasta al propio Duarte se le estaba pasando la información de todo lo que nosotros estábamos entregando. Entonces decidimos no presentar ningún caso más y con el nuevo gobierno trabajar eh, estos asuntos eh, que serán eh, la base de una nueva solicitud de extradición. Muy bien, gobernador, pues le agradezco. Que nos aclare y nos precise esta, esta situación, esta declaración que dio hoy el presidente de la República. Quisiera pasar a otro tema que también está en la polémica y en la percepción de la gente. Usted ha hecho declaraciones recientes en el sentido de la distorsión que está haciendo específicamente de la cadena de diarios sobre información que lo vinculan a usted en sus actividades de la administración pública. Hay una nota que inclusive reproduce en Otimex, que se invierte más en publicidad que en obra pública, pero también hay otra información más reciente eh, de la adquisición de un terreno que usted ha hecho en donde el diario eh, está acusándolo de despojo. Bueno, bueno, ¿puede usted aclarar y precisar? Bien, eh, yo he salido a contestar con toda claridad y contundencia que se trata de una... Bill Patraña, una campaña calumniosa, dolosa, con el propósito de perjudicar mi imagen, de desprestigiarme y como parte también de la campaña de golpeteo permanente que estos eh, periódicos, propiedad de Osvaldo Rodríguez Borunda, eh, han hecho a lo largo de mi administración. Desde que yo empecé, iniciaron una presión hacia el gobierno del Estado y hacia el gobernador. Con el propósito de mantener las prebendas que tenían con el gobierno de Duarte, eh, he señalado que toda esta campaña de difamación y de calumnia sobre mi persona tiene como base eso, la decisión que nosotros tomamos de reducirle drásticamente, eh, bueno, a todos los medios, eh, la, el gasto del gobierno en publicidad, en difusión. Y uno de los que ha salido más afectados de esa medida, pues ha sido los diarios, porque si ganaban. Porque así los cobraban. diarios fueron los periódicos a los que Duarte les dio más dinero. A lo largo de su administración casi 600 millones de pesos, pues para comprar el silencio de estos periódicos en torno de sus trapacerías, de todo lo que sabíamos en el estado de Chihuahua que acontecía y frente a lo cual estos periódicos guardaban absoluto silencio, no eran capaces de tocarlo ni con el pétalo de una rosa. Ahora bien, se ha hecho eh, un par de reportajes totalmente falsos en donde a mí se me acusa eh, de haber eh, invadido propiamente o, o haberme autoadjudicado un terreno. Dicen que un terreno contiguo a mi casa, me metí en él sin derecho alguno, que lo invadí, que lo agregué sin eh, derecho alguno, sin un sustento claro. legal. Ahora ellos han dicho que tienen una investigación de meses, precisamente comprobando sí. eh, esta situación, que inclusive creo que con drones estuvieron ahí sacando fotografías, esperando el momento oportuno para publicar esta sí, investigación. Dicen, sí, dicen que pacientemente Ajá. esperaron. A que yo invadiera el terreno y me lo adjudicara para eh, completar la investigación. Yo debo decir también que, digo, lo, lo voy a decir porque así es, pacientemente nosotros también esperamos uh -huh. que lo publicaran. Eh, y no quiero que se nos tome a mal esto que estoy diciendo, pero sabíamos que estaban fotografiando el terreno, que incluso llevaron ese dron, pues una invasión ahí. A, a, a un espacio privado, ¿no? el, 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 el ahora terreno que será el patio de mi casa. Y, y sabíamos que lo querían hacer o que iban a hacer algo de esto, muy burdo, porque la verdad ha sido una información muy perversa. Ellos ya habían publicado una nota, hacía tiempo, cuando yo compré, cuando adquirí la casa, en Ignacio de la Peña y Costa Rica, una casa que me fue vendida por su propietaria, por la señora. Eh, yo tengo frente a esta casa eh, mi oficina particular en Ciudad Juárez, eh, una finca que con el tiempo fui arreglando, remodelando para oficina particular. Incluso allí estuvieron mi oficina de campaña y luego después mi oficina de transición, ahora es mi oficina alterna. Y frente a esta oficina está la casa que adquirí. Ellos publicaron una nota donde trataban de descalificar primero esta compra, ¿no? diciendo que yo había abusado de una viejita inconsciente, eh, casi casi la hicieron loca este, y la han acusado de eh, un estado de necesidad por ludopatía. Este, vale, ha, ha sido muy delicado todo pues, lo que han dicho sí. de, de esta señora. Obviamente, pues yo realicé una compraventa eh, ante notario público, protocolizada ante notario público, donde se certificaron pues no solamente todas las capacidades de la señora, sino la legalidad de, del terreno, de la, digo, de, la, de la finca, y donde pacté los pagos, etcétera, todo muy bien. Ella se acompañó siempre de su hija, de una de sus hijas, y luego buscaron a otra hija de la señora a la que la, le dieron como vuelo porque estaba yo creo que inconforme yo no sé si eh, le tocó algo o no de lo que eh, la mamá adquirió con la venta de la casa pero bueno pues eso no me corresponde uh -huh. a mí ya desde entonces el diario había tratado de descalificar esa compra pues no sabíamos que estaba eh, buscando algo irregular. Pues yo jamás iba a hacer una cosa irregular. No es como si dijera, ahora tumbo esta barda oh, y me sí, meto ahí, claro. ¿no? O sea, sabíamos perfectamente, tenemos hasta fotografías de los fotógrafos. Ajá. Eh, lo que han hecho es tan perverso y lo han hecho con las patas. No solamente hay mala voluntad, hay mucho desconocimiento, mucha falta de profesionalismo, de rigor, hay desconocimiento de las leyes. No saben eh, de, de la legislación porque han cometido errores muy burdos, ¿no? Este, yo tengo posesión de ese terreno de manera legal porque tengo un contrato de promesa de compraventa con quien eh, se adjudicó esa finca eh, por decisión de un juez en un remate judicial. Yo celebré un contrato, aquí lo tengo. Me gustaría sí, ¿cómo no? poderlo presentar porque hasta la existencia de este contrato se ha pretendido negar. Yo Gobernador, ¿ese contrato que viene siendo? ¿Es el contrato de.? Este es el contrato de promesa de compraventa compra que yo celebré con Ricardo Álvarez Chabre y ah. Cecilia Trejo Parra, que son los eh, actuales propietarios del terreno contiguo a mi casa. Ah, muy bien. Está en la cámara, si usted. Yo lo celebré. Ajá. Debo decir que este contrato se celebró el, el 29 de octubre del 2018 uh -huh. y fue certificado por el notario público número 3 en Ciudad Juárez del Distrito Bravos, Juan Ignacio Camargo Nazar, quien expidió en Ciudad Juárez la certificación notarial el 12 de noviembre del 2018. 18. A partir de este contrato de promesa de compra-venta, a mí se me eh, cede la posesión, como acontece con claro. cualquier contrato de promesa de compra-venta que así se pacta. Además se registran en la, en la dependencia, en el registro público de la propiedad, eh, en los contratos. De bueno, cuando, cuando uno así decide ¿Registrarlo? registrarlos, okay. en este caso nos dimos un año. Uh -huh. Para celebrar la compraventa, la cláusula octava de este contrato dice, las partes reconocen y aceptan que este contrato constituye un acuerdo total entre ellas, por lo que desde el momento de su firma dejan sin efecto cualquier acuerdo o negociación previa prevaleciendo lo dispuesto en este instrumento respecto de cualquier otro hasta en tanto se realice la firma del contrato de compraventa. Y luego dice otra de las cláusulas de este eh, contrato, lo siguiente, dice que eh, en virtud de la firma del presente contrato de promesa de compra-venta, el promitente comprador da un adelanto del pago total al prominente vendedor por la cantidad de 10 mil pesos, cantidad que deberá ser descontada del precio establecido en la cláusula segunda, de un anticipo del precio del inmueble. Dice, el vendedor se compromete a entregar la posesión al comprador del bien inmueble que se menciona en la cláusula primera, desocupado y sin limitación de dominio a partir de la firma de este contrato con el fin de que este último realice las acciones necesarias para su adecuado uso futuro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy generando eh, mejoras al terreno. Era un terreno eh, rústico, baldío, en ruinas. Eh, he hecho un emparejamiento del terreno para ampliar mi casa con este terreno, para convertirlo en un patio. Eh, ¿Por qué han salido a difamar, a mentir, a falsificar? Porque han buscado durante mucho tiempo eh, doblarme bajo esta presión de mentiras, de, de calumnias. No es la primera. Son infinidad de señalamientos falsos que se han hecho sobre mi persona a lo largo de estos tres años, de estos diarios. Salía a decir con toda contundencia que me someto a cualquier autoridad municipal, estatal, federal, administrativa o judicial para que revisen los actos que he celebrado y para que determinen la legalidad. No es el diario el que va a sancionar o no la legalidad de un contrato, además haciendo las cosas tan mal como las hacen porque... Eh, son burdos y como son burdos y, son, y, y hay dolo, son poco cuidadosos. En este sentido, no tengo nada que ocultar, tengo derecho a adquirir, puedo demostrar mis ingresos, como lo he hecho, y no hay más que eso. Hay una gran distancia entre el concepto que ellos presumen de despojo, cuando usted presenta documentación debidamente notariada de la adquisición. En, en hace futuro, un año. en futuros, de ese terreno. La verdad es que hay, eh, lo he dicho varias veces estos días, es una campaña que tiene como centro el intento de extorsionar. Porque este ha sido el método de Osvaldo Rodríguez Borunda, ahora también de su hijo, de tratar de extorsionar mediante golpeteo político a los gobiernos. He dicho incluso que a. Varios, algunos empresarios los tienen azorrillados porque pues le sacan la publicidad casi, casi bajo la amenaza, la presión del golpeteo. Y muchos por no meterse en problemas u otros porque tendrán conductas vulnerables, este, se pliegan a eso, no dicen nada, se dejan chantajear. Yo no. En primer lugar porque administro los recursos del pueblo de Chihuahua. Porque jamás nos íbamos a dejar chantajear. Eh, además, acostumbrados al dinero que recibían anualmente de Duarte, eh, más de 100 millones de pesos al año, a nosotros nos pusieron como mínimo y no menos 30 millones de pesos. Es el testimonio que ha compartido incluso de manera pública nuestro ex coordinador de comunicación social, Antonio Pinedo, cuando se encontró. Con Osvaldo Rodríguez para eh, revisar el tema de los convenios de publicidad mm. o de los contratos de publicidad. Pues yo jamás le iba a dar ese dinero a los diarios. En primer lugar, porque no lo tenemos. Y en segundo lugar, porque jamás lo haríamos para hacer lo que hicieron con Duarte. A Duarte lo podían chantajear y le pudieron sacar 600 millones de pesos, pues porque tenía conductas vulnerables, ¿no? Claro. Pues, eh, todo el mundo sabía lo que estaba pasando, menos los diarios, que callaban este, impunemente. Yo, yo, yo quiero hacer en estos momentos una precisión y un, un recuerdo de lo que en el Canal 28 investigamos en ese momento, que después salió muchas más situaciones, pero en ese momento yo recuerdo que hicimos una investigación de las propiedades de los ranchos de César Duarte, que nadie los había mencionado, Ajá. nadie los había investigado. Nosotros hicimos varias investigaciones y llegamos en ese momento pues, a determinar un, un X número de ranchos que pues, trascendimos la información. Yo, yo quisiera que en producción nos pusieran un breve segmento de aquellos documentales para compartir con la gente. ¿De qué tiempo? Estamos hablando pues, de que hace... A la mitad del gobierno. Más o menos, mm. en el último tramo. Sí. Este es un video donde nosotros estábamos dando a conocer los ranchos que tenía el gobernador César Duarte. Miren ustedes, en ese momento de esos ranchos, pues el número tan tremendo de hectáreas de que estaba en posesión el gobernador: hay 910 hectáreas, 31 hectáreas de todos, otro de 508 hectáreas, 853 hectáreas, en fin, eran muchas hectáreas. Que al final nosotros resumimos que eran 12 ranchos con 8 mil hectáreas hasta ese momento. Sí, bueno, yo, yo me acuerdo hasta de ese, ese reportaje porque Ajá. nosotros lo retomamos sí. cuando estábamos en Unión Ciudadana. Gobernador pero ahí lo que voy. Pero ahí falta el más importante. Sí, ¿verdad? El, o sea, ahí no falta. No llegamos todavía a esa investigación. Ahí falta el predio de Santa, es, de Santa Rita, Rita, que, que miles, tiene 29 mil hectáreas, ¿no? Imagínense nada más. Tres, casi 30 mil hectáreas. 30, Ahora, nosotros en ese tiempo hacíamos un comparativo de qué significaban la pro, las propiedades sí. de César Duarte. Tenemos una gráfica que, si nosotros, se la ponen por favor, una de las gráficas, si nosotros eh, hiciéramos una dimensión de lo que es, es, es la Ciudad de México, estas sí. son las un, un promedio de 80 kilómetros cuadrados para dimensionar lo que eran las propiedades de César Duarte, la delegación de Hidalgo, etcétera. La de Gustavo o sea, Madero. La de Gustavo Madero, inclusive, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc tiene 32 kilómetros, las propiedades de Duarte en ese momento eran de 80 kilómetros que nosotros habíamos identificado, la, la delegación Menustiano Carranza tiene 33 kilómetros cuadrados, César Duarte 80 kilómetros cuadrados, en ese momento la Benito Juárez tiene 27 kilómetros cuadrados, su extensión territorial, la de Duarte eran... 80 kilómetros en ese momento. Y, y también decíamos, si hiciéramos una gráfica de Chihuahua Delicias, sí. una extensión de un kilómetro, y la extendiéramos, pues esas serían las propiedades de Duarte. Se si alcanzarían, hay cuenta que es una carretera, de un kilómetro de Chihuahua, Ciudad Es del centro a, a, de Chihuahua a, al, centro Delicias, de a, al centro de Delicias. Al centro de Delicias. ¿Y por qué digo esto? Porque nosotros lo investigamos y estamos hablando en ese momento de 80 kilómetros cuadrados. Y el diario no dijo. Absolutamente nada, nada dijo, no de los 12 o 15 ranchos, sino de un solo rancho no mencionó, no se metió, no denunció, no dedicó ni siquiera una nota ni un párrafo a las propiedades de César Duarte. Porque compró con 600 millones de pesos el silencio. Digo, pues eso fue lo que nos salió a los chihuahuenses, ese ocultamiento. Porque al final de cuentas lo que está aquí es un método... De cómo se vende el silencio o cómo se golpea políticamente para obtener publicidad eh, a fuerza de desinformación, de calumnias, de mentiras. Sí, porque a Duarte le, le protegieron, le ocultaron los 80 kilómetros cuadrados, las miles de hectáreas, y a usted por cerca de 300 metros cuadrados, pues no lo están. No, pero además, digo, pues, ¿no? no hay, la verdad. este... Eh, no hay ningún tipo de comparación no, por la ilegalidad eh, de, de lo que y usted lo que tiene yo, lo que yo tengo es una, derecho. tengo derecho a adquirir además claro. eh, yo no sé en qué cabeza cabe pues dicen que León piensa que todos son de su condición no uh -huh. yo me supongo que pues acostumbrados al abuso al atropello dijeron eh, corral decidió invadir un terreno que está a la vista de todo mundo. A ver, este, pues yo, 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 yo llego ahí a vivir en mi casa en Ciudad Juárez, ahí llegamos nosotros cuando eh, visito la ciudad. Eh, todo el mundo lo sabe, alrededor de la colonia, pues, todo el mundo nos ve, ahí han ido muchas personas que yo he invitado, eh, tengo reuniones familiares. ¿Cómo podían suponer o llegar a pensar? que yo iba a, a hacerme de una propiedad de forma indebida o cometiendo algún abuso, algún atropello, eh, despojando a alguna persona o adjudicándome algo que no es mío, pues yo jamás he actuado así, nunca en mi vida he tenido mucho cuidado en mi en, en el manejo de mi patrimonio personal, de mis ingresos, he dicho yo puedo tener muchos defectos y muchas debilidades pero no soy ningún corrupto, yo soy una persona honesta, eso lo decidí hace muchos años, desde muy temprana edad, yo supe la ruta que yo quería tomar en la vida y cómo quería trascender en la vida, y muy bien supe qué quería hacer en la vida y qué no quería hacer, pero lo más importante, supe también cómo quería hacerlo, y, que, y quise hacerlo batallando, luchando. Eh, con sacrificio, con esfuerzo, no quitándole nunca a nadie, a, a nada, de manera indebida. Eh, pues me parece que era, y es muy importante, decir esto, porque también ya se ha llegado a un nivel absolutamente eh, de exceso. Esta es una de las, uh, de las preguntas que se hace la, la, la ciudadanía, los grupos que usted lo apoyan, que le tienen gran confianza y que también se sienten agredidos en, en tal sentido. ¿El gobernador va a seguir eh, recibiendo toda esta serie de, de críticas? ¿Va a reaccionar a algo en específico? ¿Va a tomar alguna acción? Bueno, eh, lo primero que he hecho, y debo decirlo con toda claridad, es eh, retar a cualquier autoridad que quiera... Conocer de esto es sobre el terreno que usted sobre mencionó, el terreno, pero sobre la actitud. Bueno, yo lo que quiero decir es ya las cosas llegaron a un nivel eh, de exceso desde hace tiempo. Desde hace varios meses hemos venido trabajando, particularmente yo, con un grupo de abogados en la integración de varias demandas eh, de carácter civil y penal en contra de eh, la empresa de los diarios de sus propietarios y sus editores. Eh, pacientemente. pues hay que decirlo. pacientemente. Ajá. pues hemos venido acumulando una serie de difamaciones, de acusaciones, de calumnias, de informaciones falsas. me han acusado de la comisión de varios delitos a lo largo de estos años. Hoy me acusan de corrupción en su editorial con todas sus letras. No voy a permitir que se trate de manchar de esa manera mi prestigio, mi imagen, mi trayectoria, mi carrera, el nombre, el nombre que yo recibí eh, recordaría una frase de Luis Fuentes Molinar, el nombre limpio que yo recibí de mis padres y que así quiero heredar a toda mi familia. Y entonces hemos decidido eh, ya presentar las demandas. Vamos a presentar demandas de carácter civil en México y en Estados Unidos. ¿En Estados Unidos? ¿Tiene sí. algo que ver en un momento dado? Sí, en Estados claro. Unidos. Hemos decidido presentar en Estados Unidos una demanda civil ya y una penal. ¿Por qué ya? Eh, el diario tiene también un periódico en El Paso, Texas. Ah, claro, el sí. diario del de paso. Ajá. Nosotros tenemos acreditado su circulación en el paso, tenemos acreditados y certificados lugares de venta, tenemos acreditado y certificado los domicilios donde se recibe el periódico, tenemos acreditado cómo ha cambiado y modificado la percepción de las personas en el paso de mi imagen eh, con relación a la información que brinda este periódico. Se trata de una demanda de carácter civil y otra de carácter penal ante la Corte del Estado de Texas en El Paso. Y advierto desde ahora que todo lo que nosotros podamos conseguir de una sanción económica a estos periódicos por virtud de algún fallo judicial que nos favorezca en esa nación, eh, vamos a destinarlo a un fideicomiso privado de apoyo a las personas en defensa de su imagen, en defensa de su reputación, en defensa de su dignidad personal. Eh, porque vamos a, a buscar una sanción económica. A la medida y a la proporción de lo que ha significado el daño. Eh, es una figura parecida al daño moral, no es exactamente la misma. En Estados Unidos. En Estados Unidos. Uh -huh. eh, tenemos mucho trabajo, hemos certificado, hemos generado eh, trabajo de peritos sobre la información, eh, obviamente, mucha certificación de carácter notarial tanto de las notas que hayan circulado. Y obviamente aquí en México por la circulación propia que se realiza en Juárez y en la capital de Chihuahua. Eh, nosotros vamos a seguir el cauce de carácter legal. No voy a estar ventilando la demanda, las demandas. Las vamos a interponer ya estos días. Ya vamos a cerrar, vamos a decir así. Eh, vamos a agregar esto último, eh, si nos da tiempo, si no lo agregaremos después. Pero ya vamos a cerrar esas dos eh, eh, demandas que hemos venido, esas tres demandas que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos meses. Gobernador, ¿y usted qué pensaría de un escenario que se puede presentar en el sentido de que se diga el gobernador Javier Corral está en contra de la libertad de expresión? No, bueno, a ver. Una de las tácticas, además de la extorsión de Osvaldo Rodríguez Borunda, es luego hacerse víctima, <laughs> o sea, luego decir que atentan contra la libertad de expresión, eh, amenazan a la libertad de información. Esta es la estrategia que siempre ha seguido en otros casos donde ha difamado a empresarios de este Estado, inmediatamente eh, salir con el cuento de que se atenta contra la libertad de expresión. En nombre de ninguna libertad se pueden atropellar ningún derecho humano. No hay libertad eh, absoluta y en nombre de ningún derecho a la información se puede difamar, se puede calumniar y menos extorsionar a una persona a partir de la calumnia y de la mentira. Estoy obligado a dar esa batalla no sólo por mi condición de gobernador de Chihuahua, que ha sido una y otra vez vilipendiado. Debo decir que se ha afectado mi carrera, eh, mi prestigio, mi imagen, en valores fundamentales como el de la honestidad personal. De mí se pueden decir muchas cosas, pueden estar de acuerdo o no, me critican todos los días, que si corro, que si no corro, que si eh, inventan tontería y media. La última es que cerré las calles de Chihuahua para entrenar para la carrera del de sí. 6 de octubre, ¿no? Y luego además, no solamente me, me agreden a mí, ahora terminan agrediendo a mucha gente más, ¿no? Porque en su afán por golpearme, han descalificado eh, a organizaciones, a empresarios, a corredores, a deportistas, ¿no? A los deportes mismos, que ya ahora han sat satanizado. Entonces, eh, yo, yo lo que... Voy a hacer siempre es a defender mi derecho a mi imagen personal, eh, porque a mí no me pueden extorsionar ni me van a doblar en esto. Dije en Juárez que conmigo se toparon en pared, porque esa falla no tengo, porque nunca, nunca, nunca he hecho una operación indebida. Ilegal o me he apropiado de un peso de otra persona. En eso soy imbatible. En eso soy invencible. Podrán decir otras cosas. En eso no. Y por eso, con esa fuerza, he salido a defenderme y a decirles se equivocaron en esta. Y dejamos que se equivocaran. ¿Por qué? Porque queremos exhibir el nivel de perversidad con el que han actuado. ¿Cómo son capaces de.? De afirmar esas cosas sin una rigurosa investigación, porque lo del periodismo es lo último que les interesa. Porque un periodista, medio que realmente quiere generar una información objetiva, lo primero que hace es buscar a la parte para preguntarle claro, claro. y decir, oiga, ¿usted invadió o no un terreno? Y les hubiera dicho, no, no lo invadí, miren, aquí está, para que conozcan el contrato. Ahora reclaman. Que en la conferencia de prensa no presenté el contrato. ¿Pues qué no nos debieron haber preguntado antes? Porque primero quieren golpear, quieren calumniar, difamar y luego aclarar. Ese ya no es el método. El verdadero periodismo busca a las partes, comprueba, eh, pero además debe partir de un mínimo dato de rigor profesional, debe también plantearse si esa persona es capaz de cometer o no de lo que se le acusa. Entonces aquí se, se, se no solo aquí, en otros casos se han equivocado, nuestra decisión está tomada, nosotros presentaremos las eh, demandas, van a seguir su causa legal, nosotros vamos a defendernos legalmente. Eh, acudiremos a las instancias legales, ese será el camino en este tema de las demandas y públicamente nos seguiremos defendiendo de todas las calumnias, las mentiras que se dicen de nosotros. Muy bien, gobernador, bueno, pues hemos dado el tiempo suficiente, el derecho de réplica que usted tiene. Bueno, porque es un tema ¿no? que, que yo creo que está ahorita en el ánimo de la gente, Sergio. Yo agradezco mucho el espacio para aclarar este tema. Eh, me ha hablado, a ver, me han llegado mensajes a mi teléfono, a mi chat, a mi correo electrónico. Lo voy a decir, eh, y, y, y no, no quiero exagerar. Casi como cuando tomé posesión de la gubernatura de Chihuahua. ¿Ah, sí? De solidaridad, de apoyo, de ya basta, eh, defiéndete. Eh, ¿Qué, ¿Qué la piensa? En fin, y cartas también, unas cartas que me han llegado. El día de hoy, particularmente, me llegó una carta eh, realmente muy conmovedora, una carta que me anima muchísimo, de un gran empresario de este Estado al que quiero y respeto mucho, donde me ha contado su experiencia personal, pero en donde me ha dicho. Esa batalla no la puedes perder. Es una batalla no solo por ti, sino por todos los que hemos sido difamados y en su momento tratados de ser extorsionados por este mismo medio. Y estoy listo para dar esa batalla también como gobernador. Obviamente eh, eh, defiendo mi persona y mi imagen personal, pero la daré como gobernador también. Muy bien, gobernador, pues yo le agradezco mucho. Con mucho gusto. Que nos haya usted Espero precisado. que sirva la... Para la población. Ah, oye, y, perdón, lo Dígame único que, que me faltó eh, mostrar es que también tengo mi escritura debidamente protocolizada de la casa eh, que, que compré. Ajá. La eh, que colinda con este terreno. Y, y que debo uh -huh. decir, eh, también fue protocolizada por el notario eh, Javier Ignacio Camargo Nazar, notario público número 3. Bueno, pues está el notario a disposición de quien quiera. Sería muy bueno que el canal 28. Pudiera entrevistarnos. Vamos a acudir con él para que nos Me parece que sería también muy importante. Son los documentos que tengo eh, claramente sobre el asunto. Gobernador, si me, vamos a temas. Afortunadamente ya no nos da tiempo para las preguntas, aunque usted las conoce. Usted su sí. personal se las lleva para analizarlas. Pero viene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que también eso para los chivones es el muy sábado importante, y ¿no? por la gestión que se pueda hacer y los recursos que se puedan eh, adicionar. Tenemos la visita del presidente. Eh, en una gira que está dedicada al tema de salud. Este será un motivo para eh, recordarle al presidente López Obrador que tenemos pendiente, eh, los... pendiente su compromiso de ayudarnos a terminar los hospitales de Ciudad Juárez. Yo entiendo, entiendo las eh, complejidades presupuestales, pero insistiremos en que el presidente nos apoye para concluir los hospitales de Ciudad Juárez. Él lo ha reiterado tres ocasiones en público y dos en privado conmigo. Viene a. estará en, en Valle de Allende, estará en Huachochi y en Gualupi Calvo. ¿Lo va a acompañar usted, gobernador? Yo lo voy a acompañar sábado uh -huh. y domingo. He sido invitado por el delegado federal, Carlos Loera? Uh -huh. eh, Juan Carlos Loera de la Rosa. Eh, y quiero tomar la oportunidad para platicar con el presidente El obrador de las preocupaciones que tengo sobre el presupuesto. Él ya conoce mi preocupación sobre el pacto fiscal, ¿no? Sobre la ley de coordinación fiscal. Porque desde el 4 de enero, Claritza, yo lo planteé públicamente delante de él. Dije: A ver, se necesita una nueva convención nacional hacendaria. Este pacto fiscal ya no nos da, y tan no nos da que ni siquiera cubre la inflación, Sergio. Eh, Chihuahua va a recibir 500 millones de pesos menos. Según el proyecto, con relación al presupuesto que estamos ejerciendo en términos reales, descontando la inflación, pues ya porque, es porque uh -huh. aunque nominalmente aumenta, le descuentas la inflación en la y, baja, y ¿no? salimos perdiendo. Uh -huh. La inflación es el costo del dinero, eh, pero también nos preocupa eh, la baja de inversión federal en sectores muy estratégicos, carreteras y, y caminos. Entonces tengo el propósito de platicarle al presidente que nos eche la mano, que nos ayude y que abramos el debate en serio de la inequidad del pacto fiscal. Es más, le voy a recordar que fue él el que empezó este caminito. Porque siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, él fue el primero que amagó. Ah, sí, tu el mismo planteamiento. Él fue el primero que amagó con salirse del convenio de coordinación fiscal. Y, este, y habló de la inequidad. Fíjate, en el 2003, 2005, pues ahora imagínate en el 2019. Más todavía por el tiempo. Un convenio ¿no? que viene desde el 78, ¿no? Pues evidentemente, eh, él sabe de la inequidad. Yo le voy a proponer que no solamente cambiemos la fórmula del 80-20. ¿80-20? ¿Por qué es que, 80-20? Es que la federación recauda se queda con el y le 80 da a los estados y a los municipios el 20% y se queda con el 80. Uh, pues sí! ¿Sí? Y luego, a través de inversión federal, compensa algo a las entidades. Por ejemplo, a nosotros, un peso que mandamos nos regresan 42 centavos. Uh -huh. pero a otras entidades del país le, le, le mandan un peso y les regresan 5, 6, 7, 20 Chiapas Tabasco eh, eh, Chiapas, Tabasco, Oaxaca ahora no tenemos nada en contra de Chiapas, de Tabasco y de Oaxaca pero queremos que, que la cosa sea como más equitativa Gobernador eh, finalmente es un tema que también motiva a la población en cuanto al ejercicio de la actividad física, la carrera Unidos con Valor, ¿cómo va? Bueno, ya se cerraron las etapas de descuento. Ah, ya, ahora, ahora ya 100%. está en el precio normal, 200 pesos, las carreras competitivas, la de 10 kilómetros, eh, la de 5 kilómetros, 100 pesos, 200 también. Ah, la de que es de 100 pesos es la de tres kilómetros, que es una carrera recreativa. Mira, estas imágenes, se están viendo ahora en la televisión. Ajá, sí, claro. Estas imágenes eh, es de la carrera de reconocimiento que hicimos el eh, domingo pasado. ¿Dónde dice que cerraron las calles? Donde dijo el diario que cerramos, cerramos las calles? calles de Chihuahua para que el gobernador entrenara. Y ahí va. Bueno, pues ahí vamos como con unos eh, 100 eh, corredores, atletas. Quiero aprovechar este momento, quiero agradecerle muy emotivamente a Roy Banda el mensaje que hoy puso en su portal de Facebook respondiendo a las mentiras del diario. Es un mensaje muy sentido de un gran atleta que nos da ejemplo, pues no solamente en la activación física, es un gran profesor, es un gran instructor, un gran entrenador. Sino también en términos cívicos eh, ha, ha puesto en su muro un gran mensaje diciendo: a ver, pues esto no se vale. Que por descalificar al gobernador quieran descalificar a todos los deportistas, nunca hemos cerrado calles, nunca hemos molestado a nadie. Hacemos las carreras de reconocimiento desde hace muchos años. Lo hacemos en otras carreras. Este, y si a alguien por un momento pues, se le impide que continúe en su carro. En esos momentos. Es que por segundos. Claro, ¿no? sí. En fin, este, bueno, eso fue de la carrera, del reconocimiento de ruta. Es una ruta amable. Eh, yo los invito a que se inscriban. No importa que nos critiquen. Uh -huh. No importa que pretendan Oiga, descalificarnos por eso. Fomentar el deporte, digo, A ver, mente o sea, sana en cuerpo sano. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y lo hacemos para animar a los jóvenes, a los niños, a los adultos, a todos, a que se activen físicamente, a generar esa energía que produce el hacer deporte. Gobernador, bueno, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado en este, en este tiempo, en el noticiero. Va usted mañana a la Ciudad de México, creo, ¿verdad? Sí, sí tenemos, eh, tenemos proyectado estar en la Ciudad de México. México. Yo traigo un doble compromiso, ahí está el informe del gobernador de Tamaulipas, Francisco uh -huh. García Cabeza de Vaca. Y también tengo un compromiso en la Ciudad de México. Eh, no sé si voy a poder realmente acudir, pero por si las dudas, por eso quise que adelantáramos eh, el programa el día de hoy, lo cual yo agradezco mucho. Al contrario, gobernador, bueno, gracias por apoyarnos en la difusión de las actividades que usted hace. Gracias a ustedes. Hasta la próxima semana. Continuamos, continuamos aquí en ABC Noticias con la información.